Los seres humanos tenemos una característica muy especial y es que no somos un solo número. Yo les dije, uno saca su número de emisión de sumar su fecha de nacimiento, el día de nacimiento más el mes de nacimiento más el año completo de nacimiento y se reduce a un solo dígito y eso nos muestra la misión que venimos a cumplir, que es lo que les hablé anteriormente. Pero realmente uno no es un solo número. Uno tiene muchos números por responsable de su vida. Y aquí quiero que entiendan algo, y es que cada uno de nosotros escogió su misión de vida. No fue que Dios te lo puso, te dio la libertad de elegir, eso es lo que se llama el libre albedrío. Llama a Dios como quieras, Dios, la vida, el universo, lo que sea, te dio la capacidad de elegir. Y entonces, como tú venías a elegir qué ser, pues es importante entender que esto es lo que te da la posibilidad de manejar la historia de una manera diferente. Y ya más arriba, a todos los que van a formar parte de tu vida. Uno se mueve en una cosa que se llama círculos de energía kármica. Como se mueven círculos de energía kármica, la gente que está alrededor mío es la gente que es mía, es la gente con la que yo tengo que venir a vivir experiencias de vida. Es importante que te conectes con tus números. Es tan importante que estés atento a qué te dicen. Y sobre todo, es muy importante que estés atento a poder fluir de una manera distinta y diferente para lograr resultados diferentes. Los quiero mucho, la otra semana nos vemos. Disfruten la vida, gócenla, solamente hay uno. Y recuerden, la magia de los números está en ti. Y si aprendes a manejarlos, ellos van a ser tus aliados para conseguir lo que tú quieras de la vida. Que tengas una maravillosa vida, un fantástico día y que todo sea numerológicamente perfecto para ti. Un beso para todos.